Vamos a continuar con el programa de la sesión anterior. Yo confío en que todo el mundo tiene a la vista el índice sinóptico de las sesiones y por consiguiente que no es imprescindible que yo repita cada vez qué vamos a ver, ¿no? No obstante eso, el índice está a disposición de quien no lo tenga, aquí el índice. Y hay unas notas auxiliares que yo he preparado a intención de los asistentes. Son igual que para la primera sesión, hubo un paquete de notas a mano. Aquí hay otro que el director del seminario ha hecho llegar, yo creo, a la gente en sus correos electrónicos. Esta cosa, ¿eh? Entonces, estos son folios que están escritos a mano, como los anteriores. Yo lamento que no esté la máquina, pero en estos momentos no tengo mecanógrafa y por consiguiente pues hay que hacerlo así. Espero que es suficientemente legible y todas esas cosas. Esto es bueno haberlo leído antes, ¿ya? Yo voy a hacer uso de estas notas a lo largo de la exposición para no tener que repetir cosas que están aquí, que pueden ser fácilmente y mejor vistas que oídas. Y también, como pasó con la sesión anterior, terminada esta, se ofrecerá la posibilidad de tener una sesión complementaria el día que se convenga con el director del seminario, para quienes lo deseen. La sesión pasada hubo una sesión de esas, entonces ahora yo ofrezco otra que tiene como fin el que la gente que ha seguido esta exposición y que ha leído estas notas, puede querer tener preguntas que formular o comentarios que hacer, y entonces es bienvenido a esa sesión complementaria. Así que yo no creo que esto es el último impulso de la lección, sino que sencillamente es la parte intermedia. Primero lectura privada, después exposición, y finalmente, para quien lo desee, una sesión complementaria. Si se toma el índice sinóptico, se ve que estamos... De las tres partes se comprendía esta sesión doble, estamos a altura de parte 2, letra C. Así que hemos visto la parte 1 entera y la parte 2 hemos visto introducción y panorámica general y el sistema neoclásico puro y algunas extensiones. Hoy vamos a ver el resto de la parte 2 y la parte 3. Yo espero que se pueda hacer uso de las notas auxiliares para que sea posible introducir toda esa cantidad de material en una hora lectiva que tenemos. Recuerdo, y así empezamos entonces, recuerdo el final de la sesión pasada. El primero, íbamos a examinar los sistemas teóricos en relación con los poderes públicos utilizando un método, el método sistemático, que consiste en empezar a ver las antropologías que están objetivamente expresadas en los diferentes sistemas. Esto no es el modo usual de verlo. Esto se empieza a hacer por algunas veces, en muy pocas publicaciones todavía, y es el método, sin embargo, sistemático, que se empieza con qué sistema, qué antropología o antropologías, en plural, como ya hemos empezado a ver, que esto puede suceder, están objetivamente expresadas en cada sistema teórico. Pues empieza por ahí, porque cada antropología da la matriz de generación de todo sistema posible de enunciados de ese sistema. Así es que si se conoce la antropología, se conoce el pasado, el presente y el futuro, prácticamente para casi todas las antropologías existentes de ese sistema teórico. Y lo primero que ves que esto lo hemos aplicado ha sido con el sistema neoclásico, que se dividía en puro y diversos. Este neoclásico puro vimos que es realmente una cosa muy extraña, es una descripción de unos mecanismos y esos mecanismos tienen unas propiedades determinadas y se acabó. Eso así obviamente no se puede aplicar a nada, porque es un mecanismo. Entonces, el modo usual de aplicar eso, hemos visto uno, ahora vamos a ver hoy otro, el método usual es introducir una hermenéutica
una interpretación. Lo que sucede es que sucede de facto y se demuestra que debe suceder, no es que sucede por casualidad, lo siguiente. Los resultados del modelo neoclásico puro son estos, de esta mano, ¿no? Por ejemplo. Y esos resultados, como tal, son absolutamente inaplicables a nada, porque se refieren ni siquiera a animales, se refieren a mecanismos muy sencillos. Se aplican interpretándolos, pero ¿cómo se interpretan? Con otra antropología, he aquí la otra antropología. Entonces, resulta que cuando estos resultados se interpretan a luz de cualquier antropología medianamente realista, estos resultados quedan destruidos. Esa es la razón porque ese sistema realmente es muy peligroso, porque entonces la carga fundamental la está poniendo la antropología de interpretación, y esta puede ser absolutamente cualquiera. Ya os dije cómo el modelo neoclásico puro ha sido interpretado para defender un sistema de libre mercado, para defender el estatismo, para defender el sistema de economía mixta y también para la planificación central, como ahora voy a decir después. Ahora vamos a pasar al segundo de los sistemas, que es el sistema austriaco. Yo entonces espero que todo el mundo tiene esto delante y que tal vez lo haya leído. Se llama austriaco porque ese sistema fue inventado por austriacos en Austria. Y la mayor parte de sus teóricos principales han sido austriacos. Pero austriaco se llama por eso. Entonces, este sistema lo voy a exponer. Un sistema medio, porque hay casi tantas versiones de la dogmática austriaca como teóricos austriacos principales. Y difieren en cosas no triviales, pero es posible tener un campo común y una antropología básica común. Aquí hay muchas más cosas que comparten que cosas que, en las que están en desacuerdo. Pero advierto, y voy a repetir la advertencia en cada uno de los puntos en los que esta es particularmente necesaria, hay puntos en los que divergen. Y precisamente uno de ellos es en el papel del Estado, como vamos a ver. Entonces, empezamos. Este sistema es un sistema que crece paralelamente al sistema neoclásico puro. El sistema neoclásico puro es un invento, como dije, de Leo Varas y de su discípulo Wilfredo Pareto. Y esto tenemos aquí entonces entre 1870 y algo y 1920, vamos a poner. Este sistema se desarrolla exactamente igual. Empieza un poco antes por un señor que se llama Carlos Menger en Viena, un ordinario de economía política de la Universidad Imperial de Real de Viena, y un personaje potente, ¿no?, de la administración austriaca. Entonces, luego hay toda una serie de sucesores, algunos de los cuales yo estoy persuadido son conocidos, como Hayek, que no voy a hablar de Hayek, o tal vez von Mises, personas conocidas. Von Hayek, que ha durado hasta hace poco, se murió hace, no sé, 10 años o 15, por ahí, nada más. Gente longeva, por otra parte. Tenemos que empezar con la antropología media. Vamos a distinguir entre antropología básica y antropología diferencial. La básica son atributos que se predican de todo sujeto, de todo ser humano. Y la diferencial son diferencias que se hacen dentro de una sociedad, distinguiendo a la población en grupos. Este método, esta caracterización, es ya más próxima a la realidad. Entonces, comenzamos por básico. El agente económico austriaco es una persona, a diferencia de lo que sucedía con el modelo neoclásico. El sujeto austriaco es una persona humana, realmente. Hay elementos fundamentales que no están introducidos en esta caracterización y que a un economista neoclásico ni se le ocurriría pensar que se puede introducir, que es algo que desde el punto de vista de la antropología más realista es fundamental, que es la diferenciación sexual mujer-varón. Te dirán, ¿y eso qué influye? Respuesta, influye disparate. Pero ahora vamos a hablar, influye muchísimo. Es decir, que en una declaración teórica se introduzca esa diferencia es fundamental para hacer otras cosas. Pero eso voy a decir un poquitín al final de la sesión.
pero solo un poco. Aquí no hay diferencia sexual. Una especie de andrógino homogéneo, ¿no? Correteante por ahí. Pero es un ser humano. Entonces tiene dinámicas éticas, dinámicas cognitivas, tiene volición, tiene conciencia, tiene memoria y todo eso. Lo que pasa es que las dinámicas cognitivas son dinámicas cognitivas prácticas. Es capaz de aprender sobre la marcha por vía empírica y aprender en relación con la acción. La frase clave de la dogmática austriaca es la acción. La acción se entiende, el ser humano es ser humano en cuanto a que es actuante. Entonces, la acción se entiende de esta manera tan brutal, como voy a decir ahora. Ir de peor a mejor. Entonces, hay una tendencia natural en el hombre a ir de peor a mejor. Para eso hay que hacer planes, y esos planes son planes que requieren aprendizaje. Así que esto es la dinámica cognitiva. Aquí hay diferencias entre los autores, porque, por ejemplo, Hayek dice explícitamente que el hombre no tiene capacidad intelectual para entender los procesos. Otros no dicen semejante cosa, pero, por ejemplo, Hayek sí. De todo modo, la dinámica cognitiva es una dinámica muy práctica. La dinámica ética es pareja con la cognitiva. Tiene dinámica ética, quiere decir que puede formular objetivos de acción y jerarquizarlos para hacer planes. Pero no hay ninguna fuente objetiva de moral. Así que la moral está basada, en general, tirando de antropología media, está basada con el discernimiento experimental de qué es útil para el hombre. Por ejemplo, en su último libro, von Hayek, que se llama... ¿Cómo demonios se llama el libro? La fatal arrogancia, Fatal Conceit. En el último libro dice que él no sabe por qué, porque no es capaz de entender, pero la familia monógama, por supuesto que entre una mujer y un hombre, se había ocurrido otra cosa, ¿no? El cristianismo y en particular el catolicismo y una serie de cosas, por alguna razón que él ignora, han sido y son sumamente útiles para garantizar la libertad, la prosperidad y no sé qué. ¿Por qué no sabe por qué? Lo ignora, pero constata que es así. Esto es Hayek, ¿no? Entonces, la ética cognitiva y ética están relacionadas con el aprendizaje. De todo ser humano se predica una cosa muy importante, que es la empresarialidad. La empresarialidad no es una cualidad profesional, es una cualidad innata de todo ser humano, que consiste en pretender que el ser humano está hecho de tal modo que aprende a adecuar medios a fines, aprende a adecuar sus planes a lo que quiere conseguir. Bien, esa es la antropología básica. Ahora, se diferencia entre tipos de personas según en qué grado tengan empresarialidad, en qué grado tengan capacidad de ver, capacidad de organizar, y energía. Entonces, hay unas personas que su empresarialidad les aconseja dedicarse a hacer botones de hoteles o cosas parecidas, y otras su empresarialidad les aconseja ser propietarios de navieras o ordinarios de la Universidad Imperial de Viena. Antes, ya, no, ahí quieres eso, pero entonces sí. O cosas parecidas. Así que eso es lo grado de empresarialidad. Y hay gente más adecuada para unas cosas que para otras. Que hay una jerarquía natural en las gentes desde el punto de vista de su capacidad empresarialidad. Se distingue entre dos cosas, que es la praxeología, perdón, estas son expresiones de Mises, ¿no? De von Mises, de la acción humana, entre otros sitios. Praxeología es el estudio de la acción en general. Y dentro del estudio de la acción en general hay una cosita que él llama la cataláctica, de cataractein, cambiar, trapichear, ¿no? Cambiar cosas, como en un mercado de tapices. Entonces, la cataláctica es el estudio de la acción en los mercados, es decir, en las sedes sociales objetivas en las que se puede expresar
intersubjetivamente el valor de las cosas, mediante, por ejemplo, dinero. A pesar de que Mises tiene el éxito sumamente notable, otra parte de la inteligencia, el mérito, de darse cuenta de que la cataláctica debe estar definida dentro de la acción humana, que por tanto el objetivo de la economía política no puede estar separado de la teoría de la acción, a pesar de eso, Mises confiesa, con singular y rarísima honradez, que él no es capaz de desarrollar una teoría de la acción en general, que se debe contentar con la cataláctica. Esto tiene un porqué. Si a él le interesa, se lo explico en otro momento. Porqué técnico. Es un enigma. Un enigma que plantea Aristóteles en Política. En el libro primero de Política, entre otras cosas interesantes, está planteado este enigma. Ya diré cuál es en otro momento. Así que el resto de la dogmática austriaca está referido realmente a la cataláctica. Y los poderes públicos son un mal necesario. No hay socialidad de suyo. De hecho, en los austriacos evolucionistas, como es el caso de Hayek, lo normal es lo que llama la sociedad abierta, que es una especie de... es una cosa indefinida, en la que no hay prácticamente lazos de ningún tipo. Entonces, debe existir unas instituciones que garanticen la vida humana, la propiedad, el cumplimiento de los contratos, el orden público. ¿Por qué? ¿Porque hay un imperativo moral para hacerlo? No, no hay ningún imperativo moral. Hay necesidad. Igual que es necesario que no se caigan las casas. Porque si se cae la casa, uno no entra a la casa, si sabe que se va a caer. Entonces no tiene casa. Así que ese tipo de cosas hace que los poderes públicos son una necesidad, son útiles. Y como son útiles, pues entonces tiene que haber. ¿Cuántos? Los menos posibles. Y aquí es otra línea divisoria entre diferentes austriacos. Por ejemplo, hay austriacos como Hayek que elaboran hasta teorías constitucionales completamente absurdas, con todos mis respetos a tan respetable señor, una cosa descriptible, ¿no? Elaboró una constitución entera en un libro, el Derecho, Legislación y Libertad. Y otros austriacos mucho más radicales, Mises, pero todavía los hay más, que son casi anarquistas. De hecho, hay hoy una escuela austriaca anarquista. Bueno, no anarquista de la FAI, no, eso no. No que van con una bomba y todo eso, no. Pero es anarquista realmente. Bien. Estamos ya casi terminando con estos reverendos señores. El orden económico y los poderes públicos. ¿En qué consiste la economía, la cataláctica? Pues en que cada uno mirando alrededor y con un coste enorme, privado, busca información. ¿Qué información? Aquella que le permite, utilizando su empresarialidad, hacer planes que le lleven de peor a mejor. Y el lugar central de esto es el mercado, porque es el lugar objetivo de intersubjetividad. El lugar objetivo de intersubjetividad es lo que se puede medir en libras, chelines y peniques. El resto es algo privado. Entonces, la dinámica es esta. Los que están dotados de unas capacidades mayores organizan empresas, emprendimientos variados. Y los que la tienen menor aprenden qué tienen que hacer y dónde tienen que emplearse y todo eso. Entonces esto genera una dinámica que técnicamente se llama de autorrealización, que va creando una cosa que llaman ellos órdenes espontáneos. Y los órdenes espontáneos son estructuras inmejorables, donde está cerca, o más relativamente más cerca, del equilibrio neoclásico, oferta igual a demanda en todos los mercados, pero nunca se está en eso, porque siempre hay un continuo ajuste. La gente está en continuo trance de ajustarse, pero nunca se cae el sistema. Siempre hay en paro, siempre quiebra alguien,
pero no quiebra todo el mundo, no está todo el mundo en paro. No, no, se va ajustando dinámicamente porque como la gente tiene empresarialidad, va aprendiendo que tiene que cambiar. Entonces, uno decide que ya no puede ser psiquiatra, que tiene que ser descargador de muelles, por ejemplo. Su empresarialidad dicta que sus activos están mejor empleados descargando cajas de tomate de 50 kilos y, o al revés. Estoy poniendo ejemplos un poco de risa, pero suficientemente gráficos como para que. Es como en matemáticas cuando pones ejemplos en R2. Quería, no es mucho más exagerado. Claro, lo que pasa en R2 no se cumple nunca, como sabes. Pues esto es parecido. Esto es la catalática. ¿Cuándo fracasa la catalática? Pues cuando hay desgracias naturales, invasiones, todo eso. Y cuando hay una injerencia del Estado. Cuando el Estado se extralimita de sus funciones, crea toda una serie de cosas, que aquí no he hablado ni voy a hablar. La dogmática austriaca tiene una teoría monetaria muy importante, y una teoría del capital muy importante, y nada absurdas, precisamente, que pone de manifiesto qué sucede cuando, por ejemplo, se crea dinero ocioso, fiat money, ¿no? El que crea el Banco Europeo, el Banco de España antes. ¿O qué sucede cuando los políticos se dedican a generar deuda pública? ¿O se ponen a hacer carreteras o las policías? Entonces, se crean unas perturbaciones que destruyen el orden espontáneo, el mercado y puede llegar a destruir la libertad personal y la propiedad privada. Esto es, y me habléis, la dogmática austriaca. Como vemos, esto ya es otra cosa. Es muy criticable desde muchos puntos de vista, no voy a hacerlo ahora, como es natural, como es fácilmente el tiempo que tenemos, pero indudablemente esto ya es una cuestión. Esto no es el absurdo del reloj neoclásico. Y aquí no hay hermenéutica ni historias, es eso. Se puede mejorar, se puede diferir, se puede hacer lo que se quiera, pero no caben 80 interpretaciones privadas. Caben diferentes afirmaciones netas. Por ejemplo, la dinámica cognitiva no puede nunca ser racional. Tiene que ser imitativa. He aquí. Otro, sí puede ser racional. Bueno, pero son afirmaciones netas que producen subteoremas austriacos distintos. Pero no estamos en el mundo de la demencia neoclásica. Esto es claro, neto y tangible. Y es mucho más potente que la neoclásica. Bien, ahora vamos a pasar a Keynes. Yo esto he insistido un poco más en lo normal, porque me importa sobremanera que las personas tengan esto claro en la cabeza. Vamos a ver, en primer lugar, es lamentable que al cabo de tantos años tengamos que seguir hablando de Keynes. O sea, es un síntoma de enfermedad académica. Pero desgraciadamente hay que seguir hablando de Keynes. ¿Es un teórico genial? De ningún modo. De ninguna manera. Lo que pasa es que ha tenido una incidencia en la realidad enorme. Por causa o como resultado de un montón de concausas que no se suelen dar normalmente. Algo parecido se dio con Adam Smith, por ejemplo. Parecido. Pero aquí se ha dado de manera inmediata. Entonces vamos a ir muy despacio con Keynes. Aquí entonces tenemos que vamos a distinguir entre, primero voy a ver la antropología de Keynes, que es fundamental, y después vamos a distinguir entre Keynes estricto y otros keynesianismos. Ahora es posible que algunos asistentes, después de haber leído las hojas estas, o después de oír lo que voy a decir yo ahora, diga, oye, usted, ¿y para qué demonios perdemos el tiempo en el Keynes estricto si nunca se ha aplicado a ningún sitio? Y además es un ente casi desconocido, excepto por los eruditos. La pregunta es muy razonable. Pues miren ustedes, señores, para que vean, ¿verdad?, que cuando se habla de economía keynesiana, se está hablando de otra cosa distinta. Y se enteren de verdad lo que era el pensamiento de Keynes. Porque el pensamiento de Keynes refleja un montón de cosas que están no en la práctica de los modelos, sino en las prácticas mentales. Por ejemplo, ahora, año 2015. Vamos a ver.
Primero, la antropología de Keynes. La dogmática estricta de Keynes se encuentra principalmente en un solo libro, y en algunos folletines, hay fascículos, pero principalmente en un libro que se llama La teoría general del empleo, del interés y del dinero. Es un libro que aparece en diciembre del año 36. Bueno, entonces, esa es la fuente principal. Hay muchas más, porque Keynes tenía... hay que saber más cosas para leer eso, que generalmente no se saben porque no se leen. Antropología de Keynes. Tiene una antropología básica y una antropología diferencial. En este caso, la antropología diferencial es fundamental. Bien, ¿cómo es la gente, cómo es la persona keynesiana? La persona keynesiana es una persona. Es exactamente igual que la austriaca, es una persona humana. Exactamente igual. No introduce la diferenciación sexual, tampoco, pero es una cosa interesantísima. En otros escritos a los que ahora no voy a referir, se da cuenta de que habría que hacerlo. Pero eso no voy a hablar. Una buena teoría potente. Entonces, en la teoría general no hay nada de eso. Para leer la teoría general bien, hay que leer primero lo que la economía neoclásica llama teoría microeconómica. Las presentaciones usuales de Keynes populares, en las facultades de economía normales y todo eso, suelen ser macroeconómicas. Eso es un error garrafal, porque no se entiende. Hay que empezar con la teoría microeconómica de Keynes, con la teoría de la decisión de la gente individual. Esa es la base del asunto. Pero para eso hay que saber qué antropología tiene Keynes. Pues es la siguiente. Hay un ser humano medio, normal, que es un ser humano. Tiene dinámicas cognitivas, dinámicas éticas, voluntad, memoria, capacidades, instintos, sentimientos. Aquí los sentimientos desempeñan un papel fundamental, los positivos y los negativos. Singularmente sentimientos positivos, como puedan ser la filantropía, una cierta sentimiento o sensación de querer ayudar al débil. Todo eso tiene mucha importancia, como vamos a ver, en la antropología de Keynes. Y también las negativas. Entre las negativas está en la estupidez, que él considera que es un atributo extremadamente general, y la hubris. La hubris, ¿no? Eso es importantísimo. La desmesura. H-U-B-R-I-S, ¿no? O sea, sería... Sería ypsilon, beta, rho, iota, sigma, con el espíritu suave de la primera. La desmesura. Keynes se toma muy en serio la desmesura. Y con mucha razón. Elemento negativo. Dinámicas éticas y cognitivas. Para el común de los mortales, las dinámicas éticas y cognitivas son escasas. La ética cognitiva consiste en la moral vigente, en lo que dice la superioridad, en las costumbres establecidas, y las dinámicas cognitivas son, en general, para el hombre básico, de corto alcance. Es aprender un oficio, aprender las reglas básicas, no. Ahora viene la segunda parte. Dinámica, antropología diferencial. Yo esto lo he expuesto cantidad de veces, en varios sitios del mundo. La vez que los puse con más longitud fue en Buenos Aires, dio lugar a un libro, un personaje que recogió todo esto, mal, por cierto, lo recogió. Esto es fundamental. Y esto la gente que conoce a Keynes sabe que es verdad. Para Keynes es esencial la estratificación social. Cuando digo social, olvídese las claves sociales en sentido marxista, no tiene nada que ver con eso. Está dividida cada población natural, sobre todo en los países que él considera civilizados, que eran muy pocos, está ex natura, no que hay que ir, no, que es suyo, zoológicamente. Está dividida en tres estratos distintos. Hay más, que no voy a nombrar, pero tres principales. Primero, el estrato de la gente común. El estrato de la gente común es gente que tiene dinámicas éticas, dinámicas cognitivas, virtudes morales, todo, pero
chiqui, pequeñito. Pequeños vicios, pequeñas virtudes, pequeñas pasiones, todo pequeño. Pequeñito. Y dependen de qué haga la gente con más potencia. Y de las virtudes, o sobre todo sentimientos de la gente con más potencia. Vamos a ver qué función económica tiene esta gente después. El siguiente estrato, el segundo estrato, este no es, Keynes no es una persona muy, muy celebrada en la escuela de negocios, pero bueno, vamos a ver por qué, ¿no? No, no, le odian, ¿no? Las escuelas de gestiones y institutos de empresas y todas las cosas, personaje terrible para ellos. Segundo estrato es el estrato de gente que tiene cualidades más eminentes. Singularmente es capaz de organizar la producción de bienes y servicios. Y esta es la expresión clave, de generar empleo. Generar empleo. Pero tiene expectativas a corto, medio y largo plazo, generar empleo, tiene la inteligencia suficiente como para estar al quite del asunto y tal y cual, pero tienen esto en mucho mayor preocupación, medida que E1, pero de alguna manera no se les puede dejar solos enteramente, porque no tienen visión de largo plazo y sobre todo no tienen visión social. ¿Qué es visión social? No tiene absolutamente nada que ver con el socialismo. Tiene algo que ver con el radicalismo Whig inglés, tiene algo que ver con cierto tipo de fabianos y tiene algo que ver con una versión secularizada de la concepción cristiana de ayudar al débil. ¿Qué quiere con eso? Eso no tiene, los de Ledo son flojos en eso. Pero hay un tercer estrato, más eximio y elevado, y muy raro, estadísticamente, de personas que tienen todas estas cosas a nivel máximo y singularmente son gente carente de desmesura, no tienen desmesura. Tienen instintos filantrópicos, inteligencia sublime. Keynes sí creía en la inteligencia analítica y en la razón, a diferencia de Hayek. Tienen el deseo, la capacidad y la voluntad de cuidar de los demás. Esto es esencial entenderlo. Estos son los tres estratos. Entonces, ¿dónde están los tres estratos en la sociología o en la sociografía empírica europea y concretamente inglesa de esa época? Pues en las notas de aquí lo he puesto. ¿Dónde están? Y ahora vamos a... ¿Y los poderes públicos? Los poderes públicos son una cosa que hay ahí, ¿verdad? Y el primer problema es que está, ¿verdad? Por lo tanto, no se puede quitar, sin coste. Y en segundo lugar, ya habrá alguien que garantice la vida, todo eso, ¿no? Las propiedades, las historias. Pero pueden tener más funciones, como ahora vamos a ver. Así que esto es la antropología. La teoría económica de Keynes. Voy a contar aquí un esquema que he hecho, es proceso, en el que omito temas técnicos muy interesantes y muy importantes, pero que aquí no son cruciales en absoluto. Voy a dejar reducida la dogmática económica a su mínima expresión esencial. Esquema. Ahora os afirmamos cómo es la economía asociada a Keynes. ¿Cómo funciona? Hay una inmensa cantidad de gente que es la mano de obra. ¿Quiénes son? Evidentemente el E1, claro. El E1. El E1 ofrece su fuerza de trabajo a la tasa nominal, no real, a la tasa nominal de salario, que ya veremos cómo se fija. La ofrece. Pero no tiene curva de oferta, no hay curva de oferta. Es decir, que no ofrece más trabajo si sube el sueldo. No. Él ofrece su jornada laboral estándar, la que marca la costumbre, a the going wage rate, la que sea. Y ofrece. Y está en fila ante las factorías esperando que le contraten. ¿Que baja el going wage? Pues nada, baja. ¿Que sube? Pues bien, vamos a ello, sube. Es fundamental porque no hay curva de oferta de trabajo. No existe eso.
Bueno, ese es el primero. Entonces, el primero, ¿qué propiedad tiene? Que depende enteramente del E2, porque el E2 es el generador de empleo. Ahora vamos al E2. ¿El E2 quién es? El E2 son gente de más nivel, todo eso, y eso organiza la producción. Pero el E2 tiene una propiedad de efectiva notable, y es que no tiene una visión expectacional suficientemente potente. Entonces, produce menos de lo que podría vender y emplea menos de lo que podría emplear de trabajo. Tiene una cierta astenia. Es un poco asténico. Honrado, normalmente, cumple los contratos, no falsifica las cuentas, todo eso, en inglés. Porque luego tiene, tiene un capítulo especial para Estados Unidos. Y ya la cosa cambia. Eso ya es otro mundo. Pero para Inglaterra, y en menor medida para el continente, menor, toda Inglaterra y Gales, pues ahí resulta que la cosa es distinta. Entonces el empresario es un hombre honrado, que fabrica, no miente, no hay, ¿cómo se llama esa cosa?, vicio oculto en los bienes, no. Pero es asténico y es hombre de corto alcance. Necesita un pastor. ¿Para qué? Esta es el núcleo esencial, la quinta esencia de la teoría de Keynes. Esto que voy a decir ahora. Estamos a punto, esto el mundo puede mirar. En una situación determinada tenemos oferta de mano de obra, L super S, todo el L1 metido ahí en bloque. ¿Cómo se fija el tipo nominal de salario? Como viene en los apuntes, se fija mediante una negociación entre dos oligopolios, el de los trabajadores, sindicatos, trade unions, imagino, y los empresarios que se coaligan en una sección empresarial, un trust empresarial, como la COE, una cosa de ese tipo, pero un poco mejor, claro. Entonces, negocian entre sí y llegan, mediante monopolio bilateral, oligopolio bilateral, llegan a un tipo de salario nominal. A ese salario nominal, todo el E1 ofrece un trabajo. El E2 ha hecho expectativas. Y con las expectativas de venta, ha instalado máquinas, demanda de tal, ha pedido factores primarios y mano de obra. ¿Pero qué es lo más probable estadísticamente de la antropología? Que infraestime y, por tanto, infrademande trabajo. Así que la demanda de trabajo es menor que la oferta. ¿Qué surge de ahí? Desempleo laboral. Pero desempleo laboral sin sobreproducción. No pasa lo que decían los socialistas que iba a pasar. No hay caída del mercado. Hay un montón de gente desempleada, pero se vende toda la producción y no se cae el sistema. Lo que pasa es que el desempleo que hay es suficientemente importante como para que al filántropo le preocupe. ¿Dónde está el filántropo? En E1. Así que el estado normal es un estado de equilibrio de la producción con desempleo laboral. Es el estado normal. Normal. Eso es lo más probable que puede suceder. Excepto que se deje entrar en juego a los señores del E1. ¿Quiénes son los señores del E1? En la teoría general, a esto le da varios nombres: autoridad central, un gobierno determinado. Leyendo el resto de la obra de Keynes, sabe exactamente quién es el E1. El E1 es él y gente como él. Lo que llamamos en nuestro caso la burguesía ilustrada, en otras clases la aristocracia objetiva, etc. Si a esta gente se le dan poderes, ahora vemos para qué. Es capaz, esto es una afirmación de antropología fuerte, es capaz, lo dice de una manera técnica, la voy a decir, pero lo voy a traducir, de calcular la eficiencia social marginal del capital. ¿Qué quiere decir esa frase tan extraña? Son capaces de saber qué plus de actividad económica, cuál en concreto, hay que hacer para absorber el paro. Son capaces, por sus circunstancias personales, por sus características y por su capacidad panóptica de ver el cosmos, sentados en un sillón, en Londres o en Cambridge, a elegir, son capaces
de decir, ahora hay que invertir en tal cosa y vamos a crear un plus. Entonces, si esto pasa, ese plus de actividad genera un plus de demanda de trabajo que, sumado a la demanda de trabajo que generan los empresarios de suyo, es igual a la oferta. Y tenemos más empleo, más producción, más bienestar, más felicidad pública y así sucesivamente. Esto es la quinta esencia del asunto. Todo el resto del aparato analítico keynesiano, y no digamos nada de las majaderías, de los libros de macroeconomía del ISLM, eso no vale, no tiene ningún interés. ¿Es verdad? Sí. ¿Es útil? Sí. Pero es absolutamente secundario. Esta es la esencia del asunto. Y esta es la razón de por qué el sistema ISLM, como vamos a ver ahora, el sistema neoclásico, es repudiado por los keynesianos. Vamos a ver por qué. La esencia es esta, esta estructura en las expectativas a medio y largo plazo de sectores diferentes. Pero aquí interviene un drama bastante gordo, un drama terrible. Y el drama terrible es el siguiente. El drama terrible es que Keynes era poco amigo de la democracia parlamentaria, bastante poco, tenía un desprecio absoluto por los políticos, cosa que decía continuamente, o sea, no se callaba, manifestaba ampliamente, singularmente por los laboristas. Eso se recuerda. Este hombre era un hombre muy radical y muy extraño en ciertos temas, como la moral privada, aunque luego, según fue creciendo, cambió mucho. Pero él tenía, no tenía ninguna fe, tenía cosas más raras, no, raro nada, nada. La Inglaterra de esa época estaba llena de gente así. Es más, la mayor parte de la gente de los niveles sociales altos ingleses no era partidaria de la democracia parlamentaria. Se puede ver yendo a los periódicos y leyendo lo que se decía en la Cámara de los Comunes y en la Cámara de los Lores. Lo que pasa es que Keynes entendía que no se pueden subvertir las cosas de la noche a la mañana. Entonces es sumamente ambiguo, porque Keynes era un operativo, entonces un personaje bastante frío, ¿no?, en esos temas. Bastante operativo en a ver cómo se decía eso. Hay una cosa que todos los liberales, todos los anti-keynesianos que se han enterado, que les ha costado muchos años enterarse de eso, dicen, pues que se han enterado, y es el prólogo a la edición alemana de la Teoría General. La Teoría General aparece en Inglaterra y en Estados Unidos simultáneamente en diciembre del 36. Meses después está traducida al alemán. Lo que no se dice es que está traducida por una editorial del Partido Socialista Nacional Alemán. Se tiran miles de ejemplares. Entonces, el prólogo, que se puede leer en alemán y en inglés, en las obras completas de Keynes, que imagino, José Luis, que está aquí en la biblioteca, ¿no? Eso quiero esperar. Pues, se puede leer. Prólogo para alemanes. ¡Oh, qué gran cosa que este libro se traduzca al alemán! Porque Alemania, cuando ya estaba votado el decreto ley de concesión de plenos poderes al Führer Canciller, cuando ya estaban en vigor las leyes raciales, cuando era obligatorio para el ejército saludar brazo en alto y cantar la canción de Horst Wessel, es Alemania, en la que Keynes hubiese durado exactamente 10 minutos, porque la Gestapo habría ido a detenerle por diferentes crímenes objetivos. Alemania, que está limpia de los errores teóricos de la economía política inglesa, correcto, cierto, y que tiene una gran capacidad teórica, correcto, pero con modulación, y tiene la suerte de tener un gobierno totalitario, que es precisamente el tipo de gobierno que puede poner en práctica mis doctrinas. Bueno, esto hay que quitarle dramatismo, porque esto es parte de verdad y en parte es una manipulación del editor alemán. Pero hay un modicum pequeño de verdad. Keynes realmente pensaba que la política económica era una política basada en la prudencia y la sabiduría de un pequeño número de personas, el E1, que iban modulando con prudencia y sabiduría en qué invertimos, en qué no invertimos, todo esto.
nada que ver con la política discrecional mecánica que luego se atribuye al keynesianismo. Nada que ver. Luego pasan más cosas que cuento en las notas y que hacen que ya exactamente eso es así y todo eso. Bien. ¿Este keynesianismo se ha aplicado alguna vez? No. Nunca. ¿Por qué? Pues nada, hasta que lo diga, ¿no? Es obvio. Porque los gobiernos son los gobiernos y no tienen ninguna intención de dejar que domine ningún personaje del E1. Los gobiernos normalmente no hay gente del E1, normalmente no hay. Pero si por casualidad uno aparece en perspectiva, inmediatamente desaparece el horizonte, ¿no? Entonces no tiene ninguna intención de que haya eso. Esa es una razón. Otra razón es que Keynes tuvo muy mala suerte en la vida en muchas cosas. Una fue con sus discípulos. Sus discípulos no entendieron bien la doctrina nuestra. Uno la entendió en perspectiva socialista, los otros en perspectiva neoclásica, los demás allá en otra perspectiva distinta, y entonces Keynes fue estudiado, salvo sitios rarísimos, por una interpretación que hizo un señor llamado Hicks, John Hicks, que luego muchos años después arrepintió y dijo que se había equivocado en cuanto lo sentía, estaba sorry. Esa interpretación analítica, neoclásica, trasplantada a Estados Unidos, convertida en la Universidad de Harvard, difundida por un señor llamado Hansen, es la que ha estudiado multitud de estudiantes. ¿Qué es eso? Eso es un modelo neoclásico. Escoger las ideas keynesianas de que algo falla en el mercado. Keynes nunca dijo eso, jamás. Los mercados están para lo que están. Lo que no puede decir es que falla un mercado cuando no hay objeto que haya en ningún mercado. Y convertirla, el E1, en el gobierno. Y la política de prudencia y sabiduría, convertirla en una política automática, con modelos estadísticos matematizados, de injerencia sin límites del gobierno. Eso es lo que ha pasado por política económica keynesiana. No tiene nada que ver con Keynes. Tiene algo que ver, pero no mucho. Luego hay más keynesianismos, por ahí sueltos, que cito aquí, y que han tenido, pues, diferentes suertes. Con algunos de ellos, con uno, yo he tenido muy especial relación, con el keynesianismo subjetivista, porque su máximo exponente, profesor Shackle, era amigo mío, y tenemos una nutrida correspondencia, que está ahora en la Universidad de Cambridge, porque cuando se murió, la gente que administraba sus papeles, pues yo lo sé porque me escribieron, está ahí depositado. La correspondencia de Shackle, que era muy mayor, entonces, muy, muy mayor. Y eso es algo parecido a lo que he contado, más o menos. Pero más exagerado, con más derivaciones y más cosas. Y luego había otros keynesianos también. Hay más tipos, por aquí. Bien. Exit Keynes. Pasamos ahora al sistema de planificación. Yo, la primera cosa que ruego es que vamos a leer juntos una frase que está aquí, que no se me ha ocurrido de repente, he tenido que dedicar bastante tiempo a pensarla. Así que confío en que esté bien. ¿Qué vamos a entender por planificar? Primero, por planificar, está en los apuntes esos. Planear el futuro de un grupo, sociedad, etcétera, con o sin el consentimiento de sus miembros, con o sin el conocimiento de sus miembros, parcial o totalmente, etcétera. Eso es planificar. Planificar, planear proyectivamente, es decir, hacia el futuro. Es intervenir, pero intervenir en la generación de planes, no solamente de ahora. Bien, queridos amigos, hay una cosa que yo estaría muy contento si esto que digo tuviese la bondad de pensarlo. En la historia es mucho más frecuente estadísticamente la planificación que el libre mercado. Voy a repetir.
como hecho empírico, si aquí hay historiadores lo van a saber enseguida, es muchísimo más frecuente en la historia la planificación que el libre mercado. Muchísimo más frecuente. Desde la más remota antigüedad hasta nuestros días. Los que saben historia saben perfectamente que la economía egipcia, la economía de las ciudades-estados fenicios, la economía de las ciudades-estados sumerias, y así sucesivamente, eran economías planificadas, en las que el mercado estaba tutelado, por ejemplo, las ciudades-estados fenicias, el mercado de larga distancia, de muy larga distancia, estaba tutelado. Había zonas entre la actividad que estaban reservadas a la administración pública. Y en la Edad Media, y en el Imperio Incaico, y en China, y en el Tíbet, antes de ser budista y después de ser budista, eso ha sido muy normal. En la época en la que todos aquí, yo soy el mayor, todos el más viejo, no, tú muy poco más, no creas tú tampoco mucho, hemos vivido, y vosotros también, en sistemas muy intensamente planificados, de todo tipo. Planificación con mercados. Bueno, pues la mitad de Europa, y notablemente, en regímenes libres, libres entre comillas, la democracia parlamentaria, y en regímenes totalitarios. Por ejemplo, la economía del Estado Socialista Nacional Alemán, una economía fuertemente planificada en su línea de directrices y con un amplísimo espectro de libertad para el mercado. Esa es la combinación alemana buena para ellos, ¿no? Hay un Leitung que dirige y dice, pues aquí está Angola, y aquí Mozambique, y aquí el Tíbet, y aquí España, y todo eso, y dentro de eso ustedes se mueven. ¿Eh? A ver, compañía Vaya, pero queridos señores, y las materias primas del Perú, y él no sé qué, pero yo pienso, le digo a ustedes, y nos ponemos todos juntos y hacemos una especie de puesta en común. En estados totalitarios marxistas, por ejemplo, Yugoslavia. En Yugoslavia había una cosa parecida. Había una planificación central con unos planes complicadísimos y mercado libre. También se han dado economías totalmente centralizadas, o más que centralizadas, la expresión es muy incorrecta, economías totalmente planificadas. Por ejemplo, ¿hay ejemplos de totalmente planificadas? Claro que hay muchísimos, pero los más notables han sido que la Unión Soviética y sus países satélites, excepto Yugoslavia, la República Popular China, de un modo distinto, y sus países satélites, la República Democrática de Vietnam, todo eso. Es que hay todo tipo de mezclas y combinaciones. Así que, primera cosa que importa muchísimo subrayar, no es una cosa rara en la historia. Y si ha habido planificación, también ha habido teoría de planificación. Por ejemplo, voy a citar un libro, de los muchos que hay, pero este es particularmente bueno, y parcial, muy parcial, porque cubre solo una pequeña parte del asunto, que debido a un viejo conocido nuestro, Wilfredo Pareto, se llama Historia de los sistemas socialistas. Es una cosa así gorda, Historia de los sistemas socialistas. Wilfredo Pareto está en Franchute, en la editorial Dos de Ginebra. Es una historia bastante buena, que arranca de la antigüedad clásica, que es la que él conocía bien, hasta sus días. Claro que hay pensamiento de planificación, pero todo lo que se quiera, cantidades ingentes. Hemos visto ya los modelos neoclásicos realmente utilizados tienen planificación. Los modelos keynesianos en versión neoclásica tienen planificación. Claro, yo planifico qué voy a hacer con la inversión pública y yo planifico qué va a pasar con el ahorro privado. Otra cosa es que el plan es un desastre, es un tema distinto. Entonces, que es bastante, bastante frecuente y el pensamiento ha existido y existe sobreabundantemente. Ahora, voy a limitar a decir dos cosas. Ahora vamos a ver más con realidades contemporáneas, pero
hay un rasgo, hay varios, pero hay uno que yo pongo aquí en manifiesto, que es decisivo para juzgar si hemos pasado la línea divisoria de aguas o no con un sistema de planificación. Y es esto, que estamos hablando de antropología. La pretensión de poder matematizar y cuantificar la acción humana. Voy a repetir. La pretensión, por parte del que planifica, de ser capaz de cuantificar y matematizar la acción humana. Cuando eso sucede, hemos cruzado la línea divisoria. Ya estamos en un manicomio. Ese manicomio, queridos amigos, ha existido y existe. Y en estos momentos las antropologías dominantes son de ese tipo. Yo pongo ejemplos sacados de realidades que he vivido. Yo, uno de los shocks más, creo que lo he contado, pero luego José Luis me ha oído contarlo seguro esto, shocks relativos, ¿no? Porque ya llevo tanto que... Pero que tuve yo, bien joven, estudiante de doctorado, estaba en la tesis, con 24 años o una cosa así, fue en la ciudad de Ginebra, cuando dos proyectos señores, uno director de tesis y otro, un personaje inenarrable, Jan Tinbergen, primer premio Nobel de Economía, los dos eran codirectores, me dan manualito, así, pequeño. Me entregan, un manual. Aquí tiene usted. El manual que editaba el Instituto de Desarrollo Económico y Social de las Naciones Unidas, Ginebra. Ese manual procedía de unos cálculos que había hecho el señor Tinbergen con sus amigos y socios y subordinados. Y aparecía calculado casos como las siguientes. En ese momento, la República Argelina Democrática y Popular estaba muy influida por los asesores soviéticos del Gosplan, a los que he tenido el honor de conocer y tratar. Bueno, pues muy influido. Pero también tenía asesores europeos. Norteamericanos, ni uno, pero europeos sí. Y una de las cosas que se habían contado los rusos era que tenían que estabilizar a los nómadas del sur, nómadas, caravanas caballeras, ¿no? En la provincia Wilaya de Tamanrasset, al sur de Argelia, enorme, infinita, Dam, para los franchutes, pues ahí hay rutas caravaneras, pero desiertos, ¿eh? Los siguientes son África Negra ya, rutas caravaneras que van casi hasta arriba del todo, hasta Gardaya, que comienza el desierto ya muy cerca de Argel. Y querían eliminar eso, querían eliminarlo. Es un atraso, no se puede permitir que un país progresista como ustedes, le decían los rusos a los argelinos, tengan estas cosas que son... Nosotros esto en las repúblicas asiáticas de la Unión Soviética lo hemos eliminado. Falso, no lo consigo eliminar. Y entonces vamos a... Bueno, pues entonces los argelinos, como buenos hijos de Francia que son, pidieron cálculos. Faveur de cálculo. Preparación de cosas. Entonces, los cálculos eran los que el reverendo señor Tinbergen había hecho. A mí se me entregaba las tablas en las que pone coste de oportunidad, que es un precio sombra, es una cosa absolutamente inexistente. En términos de una moneda que era el franco, ¿tú te acuerdas que había existía eso? El franco del África Central y del África Ecuatorial y todas esas cosas. Pues en un franco de esos había precio sombra de todo tipo de cosas. Pero de repente yo veo una cosa, digo, un acto de amamantamiento al etmo de una madre tuareg cuando está montada en un caballo, un camello, dando de mamar a un niño. ¿Y usted sabe cuánto cuesta eso en francos? Por supuesto, brava. Cóncavo, no sé qué, tal, lo enseña, se va, maximiza la función, sale los precios sombra. Aquí viene usted, 3,20 francos cada letmo. Empecé a pensar que, bueno, pues todo el señor Tinbergen, inmediatamente decidí que ese señor no tenía ningún interés, pero le pregunté a mi director de tesis, personaje infinitamente más sabio, y me dijo, ¿qué está usted contando? Claro que es una majadería, evidentemente. ¿Y qué? Empecé ahí a pensar que había algo que no funcionaba, las dogmáticas. Esto se hace ahora.
por parte de organismos públicos y privados, españoles y supranacionales. Esto lo hacían sin límite el Gosplan. Yo estaba pensando en traer hoy una cosa, al final no la he traído, que es un manual de planificación en español, traducido. Un manual que se daba en la Escuela Central de Planificación de la Academia de Ciencias Soviética para los gosplanitas. Es un manual perfectamente explicado, enseña cómo hay que hacer los cálculos, ¿no? Los planes. Al final he pensado que era demasiado pesadez, no lo he traído, para los presentes, ¿no? Pretendían saber todo, por supuesto lo de Edmo, pero todo. ¿Cuántos cepillos de dientes necesita una comadrona en Kabul por año? ¿Qué número de enchufes son imprescindibles para un oftalmólogo en Bielivielk, arriba, casi en el Ártico? ¿A qué ritmo hay que fabricarlos? ¿Y exactamente qué combinado? ¿Si en Bakú o no sé dónde? Y ya ustedes, pero bueno, vamos a ver. Ese sistema ha estado funcionando muchos años. Ese sistema ha sido alabado por cantidad de gente que ahora está en España viva. Ese sistema ha sido defendido, por ejemplo, por el profesor Samuelson del MIT. ¿Cuál es el punto? El punto es un error antropológico de base, y es que la naturaleza humana no es aritmetizable. Lo pongo así, de esa manera abrupta, ¿no? Y yo soy muy pro-matemático, como saben los que me conocen, ¿eh? No tengo ninguna fobia matemática, antes al contrario. Pero claro, una cosa es eso, otra cosa es pretender que yo aritmetizo el acto al esmo. Es un error antropológico de base. Esa es la línea divisoria. Esa es la línea divisoria. La planificación empieza a ser insoportablemente angustiosa cuando hay una pretensión de aritmetizar el comportamiento humano. Bien, realidades contemporáneas. Realmente está aquí lo que tenía que decir y solamente quiero enfatizar dos pequeñas cosas sobre lo que está ahí nada más. Aquí lo tengo desarrollado, Por supuesto, hay varias realidades. La primera es, vamos a un mundo con mayor o menor intervención pública. Estamos en un mundo con mucha más intervención pública, me refiero a Europa continental y especialmente a España, mucho mayor intervención pública. España no ha tenido tanta intervención pública nunca, en toda su historia, pero ni en la época de la gente popular, nunca. Jamás. Y el resto de Europa igual. Estamos a más, y además ahora con escalones superiores. Es que hay un designio de planificación mundial. Como han aprendido de la experiencia soviética, hay lugar para el mercado. Claro que hay lugar para el mercado. Pero hay lugar para el mercado tutelado y, como dirían los italianos, al interno del sistema. Sí, usted juega al bádminton, pero ahí. Y yo le digo a usted cuándo empieza y cuándo acaba. Esas son las realidades. Hay otra realidad, que las voy a decir aquí, que a mí me importa muchísimo transmitir. Y es que cada vez es más difícil para la gente saber en qué teoría se basan los señores que hacen las cosas. Es más difícil. Cada vez es más difícil transmitir en las universidades formación sólida y seria de cualquier cosa científico-humanística. Y por lo tanto, cada vez, no ya el E1 de Keynes, no. El ciudadano, buen nivel intelectual y probablemente social, está progresivamente indefenso porque no tiene manera de conocer, de saber qué teorías presiden, qué visiones del mundo, qué antropologías. Esto último es un rasgo que a mí me parece absolutamente determinante. Por supuesto, está perfectamente imperante la idea de que el ser humano es aritmetizable. Ahora hay un plus que yo he propuesto al señor director que considere para un futuro seminario, interesantísimo y siniestro, que es eso que acabo de decir, pero con un plus que es el del transhumanismo y el posthumanismo. Esto existía antes en las mentes de gente, ¿no? Hace mucho tiempo.
ahora ya no existe la mente, existe la realidad. El ser humano no solamente es aritmetizable, sino que se puede producir con granulación aritmetizada y calidades distintas. O sea, es una pretensión hiper aritmetizable. Bien, entramos en los últimos 10 minutos que nos quedan en la doctrina de la Iglesia. Yo esto lo he puesto aquí in extenso, no voy a repetir. Yo ruego, por favor, que se recuerde, lo he puesto por si alguien se lo había olvidado, la estructura de los textos de la doctrina de la Iglesia, todo ese tipo de cosas. Los he puesto porque esto no suele estar en los manuales. Esto no suele estar en los manuales. Dentro de poco habrá un manual popular para universitarios y cosas de esas, de doctrina esta de la Iglesia, con este tipo de cosas. Pero por ahora hay que recurrir a textos publicados en sitios raros. Así que esto que está aquí, ¿qué es un texto de la Iglesia? ¿Qué estructura analítica tiene? Todo eso. Por eso lo he puesto. A estática y dinámica de la organización social y jurídica y todo eso. La doctrina de la Iglesia, ¿qué es? Ya lo sabemos, son implicados de la antropología y la moral cristiana. O sea, una dinámica, la dinámica magisterial, que ya hemos explicado todo eso. Me importa mucho dividir esto en estática y dinámica, porque la experiencia demuestra que con esa división de estática y dinámica se ve muchísimo mejor. Esto es lo que conjuntamente la antropología cristiana, que es posible para el ser humano, y la moral cristiana, que es lo mejor para el ser humano, vaya, las dos cosas, se da como diseño mejor al que hay que tender de una sociedad cualquiera. He hecho un pequeño dibujo, está en las notas auxiliares. Ah, muchas gracias, 25. Un pequeño dibujo, que es un dibujo bastante interesante, ¿no? Notas de estática. ¿Cómo es la sociedad? ¿Cómo debe ser la sociedad según la doctrina de la Iglesia? ¿Cómo debe ser moral y cómo puede ser antropología cristiana? Rasgos. Estos rasgos los he puesto a propósito. Yo personalmente nunca los he puesto así. Pero lo he puesto utilizando una especie de lengua franca que todo el mundo puede seguir, que son los llamados principios de la doctrina social de la Iglesia. Y entonces he usado esos nombres. Primero, la familia basada en el matrimonio, todo eso. Solidaridad, organicidad social, bien común, subsidiariedad, todo eso. Entonces, todas esas notas dan un dibujo, participación, todo viene aquí. Un dibujito que es este. Este es un dibujo interesante, ¿eh? ¿Qué tenemos? La institución, la única institución estable, condición de posibilidad de todas las demás, y último destinatario de todo el tráfico social es la familia. Eso es lo que pone el magisterio. Uno puede decir que no le gusta, o que sí, o que cree eso, o que no cree. Poner pone eso. Los sistemas de, por ejemplo, Hayek esto descubría que era útil, pero no le gustaba. No le gustaba. ¿Qué le gustaba? Una especie de comuna escandinava educada. Eso sí, educada, ¿eh? Cualquier vulgaridad, sea por eso. Pero se dan cuenta que eso no conduce a ningún sitio. Entonces, aquí tenemos familias formadas por matrimonios entre una mujer, un varón, niños, familia extensa, todo eso. Por eso, aquí hago un inciso, le decía que es esencial, y se obtienen resultados interesantísimos, que ahora no voy a decir aquí, incluyendo, igual que incluye Keynes o los austriacos, los diferentes tipos de inteligencia y todo eso, también la diferenciación entre mujer y varón. Porque eso tiene una incidencia enorme, analítica, y teoría y práctica. Las familias están aquí, ¿no? Entonces, despliegan todo tipo de dinámicas, esas dinámicas van generando a modo de estratos, de organismos,
más complejos, uno y otro y otro y otro y otro y otro y otro. Y luego hay una cosa que no he puesto encima, porque realmente no está encima, y esto es un trabajo que yo sepa no está hecho, y no le corresponde al Papa, ni a los cardenales, mejor que no lo hagan además, le corresponde a la gente que se dedica a pensar, que puedes también ser cardenal, o presbítero, pero no tiene por qué. No está bien puesto. ¿Dónde están los poderes públicos? ¿Qué son los poderes públicos dentro de la Iglesia? Son una instancia necesaria para la protección y fomento del bien común. ¿Y qué es el bien común? El bien común no es cualquier cosa, son propiedades sistémicas que permiten la más fácil, más pronta, etcétera, es aquí la definición exacta que la he copiado del manual, el logro de la propia perfección. ¿Qué es la propia perfección? La perfección según la moral cristiana. Por tanto, las dinámicas típicas de caridad cristiana. Son propiedades sistémicas, y como son propiedades sistémicas, es menester que haya un ente social que vele por esas propiedades sistémicas. Ese ente social se llama los poderes públicos. ¿Están por arriba? No, no están por arriba. ¿Dónde están? Habría que verlo. En muchos sitios pone por arriba, no en dibujos porque no los hay, pero en maneras verbales de poner. Pero no es cierto, porque como se explica en el magisterio, se dice reiterada vez, una y otra y otra, principio de subsidiariedad, los órganos superiores están al servicio de los inferiores, subsidium, disposición de ayuda. Y el último, en potencia, que son los poderes públicos, está al servicio de todos los demás y últimamente a las familias. Es decir, el Ministerio de Educación está al servicio de las familias y no tiene ninguna potestad de ningún tipo, como no sea corregir desviaciones con respecto al bien común. Su potestad es ayudar en lo que se le diga y como razonablemente se le diga. Y lo mismo de Hacienda. Esto da, queridos amigos, una idea de que esto no tiene la mayor relación con las sociedades que vivimos ahora. ¿Cuál es el estado bien común? 10 elevado a menos varios millones. Cero. Las propiedades sistémicas son absolutamente negativas. Dinámica. ¿Esto cómo se mueve? Pues se mueve según una cosa que se llama, se va a llamar de maneras, pero una, que es un término resumido que he introducido en otra sesión anterior. Desarrollo humano. Si todas las personas y las asociaciones personas se comportan siguiendo la acción, el tipo cristiano de la acción, se va obteniendo progresivamente resultados como este. Lo que pasa es que en otro apartado distinto, que no es este magisterio, otro, también se nos dice que nada garantiza que la historia humana sea una historia feliz en este sentido. Eso está bien en los cuentos chinos y en películas de Walterio Disney y todas las cosas. Puede haber choques continuos, puede haber relapsos permanentes. Permanentes, y puede haber todo tipo de cataclismos. Pero esto es la patología normal, estática, perdón, la anatomía normal, estática, y la fisiología normal es esto con dinámicas de desarrollo humano. Para terminar, voy a leer, yo he recomendado una serie de textos que están en el compendio doctrinal de la Iglesia y que he puesto exactamente cuáles son, pues entonces de esos voy a leer a modo de final, ¿no? Voy a leer algunos textos notables. Como ya sabe, una de las condiciones estáticas de la estática es lo que se llama justicia social. El término justicia social es un término técnico de la doctrina de la Iglesia, que casi nadie sabe qué significa, porque por alguna razón que ignoro no soy muy aficionado a explicar estas cosas. No tiene nada que ver con los pobres, ni con los ricos, ni con nada de eso. Tiene que ver con lo siguiente. Se dice que un ordenamiento jurídico positivo satisface la justicia social si el contenido de ese ordenamiento positivo, leyes, decretos, todo eso,
está ordenada al bien común y cumple con la ley natural interpretada por el magisterio de la Iglesia. Eso es lo que pone. No interpretada por un comité interparlamentario, ¿verdad?, que negocia habermasianamente en una mesa. No, eso lo pone. Pone el derecho natural interpretado por el magisterio de la Iglesia. Insisto en esto porque yo personalmente creo que es que hay que arrojar luz sobre estas cosas, porque si no la gente se lleva a tener confusión y científica y humana. Y entonces, número 398 del compendio de doctrina de la Iglesia, que es un compendio bastante conservador y transaccional, ¿eh? No vaya usted a creer que esto... No, es una cosa típicamente romana. Número 398. La autoridad debe emitir leyes justas, es decir, conformes a la dignidad de la persona humana y a los dictámenes de la recta razón, varios puntos. Cuando por el contrario una ley está en contraste con la razón, se la denomina ley inicua. Ya se ha explicado qué razón es esa, la que he dicho. Ley inicua. En tal caso cesa de ser ley y se convierte más bien en un acto de violencia. Análogamente, la autoridad pública, que tiene su fundamento en la naturaleza humana y pertenece al orden preestablecido por Dios, si no actúa en orden al bien común, desatiende su fin propio y por eso mismo se hace ilegítima. Y es obligación del católico combatirla. Es lo que pone. ¿Por qué? Porque deforma este dibujo. Las leyes injustas, en la propiedad que tienen, objetiva, es que deforman la anatomía normal del orden social y lo convierten en una anatomía patológica. ¿El por qué? Yo recomiendo entonces también leer otros epígrafes y muy especialmente lo relativo al sistema, lo que llama aquí el sistema de la democracia, que son los números 406 y siguiente, para que se haga uno cargo exactamente de qué pone ahí. Y respecto a la economía, son muy interesantes, bueno, son imprescindibles, los números 351, 354 y así sucesivamente. Pero hay algo que me importa mucho leer, que es sobre los poderes. Perdón. Algo que es singularmente importante y que me he saltado, que tenía. Así esto es. Atención, número 386. Sobre hasta dónde llega la concepción orgánica propia de la antropología cristiana. 386. Lo que caracteriza en primer lugar a un pueblo. Pueblo. Dice pueblo. No dice ciudadano, dice pueblo. 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 Folk. R. Pueblo. Lo que caracteriza en primer lugar a un pueblo es el hecho de compartir la vida y los valores, fuente de comunión espiritual y moral. La sociedad humana tiene que ser considerada ante todo como una realidad de orden principalmente espiritual. Todos esos valores informan y al mismo tiempo dirigen las manifestaciones de la cultura, de la economía, de la convivencia social, del progreso y del orden político, del ordenamiento jurídico. Medítese sobre este epígrafe. Es, o sobre este número, es fundamental. No es cualquier tipo de connubio transaccional. No diría que no pueda ser, que por supuesto no puede ser. Es que no es. Según el magisterio de la Iglesia, es lo que acabo de decir. Y si uno se pone a meditar en el dibujito que he hecho, se da cuenta que tiene mucho sentido decir eso. Bien. ¿Qué es entonces la actuación, según el magisterio de la Iglesia, de los poderes públicos en la economía? No existe. En el principio de subsidiariedad, en primer lugar. Es decir, no tocar lo que se hace bien y ayudar por los métodos que se encuentren oportunos y adecuados, que eso se deja a los que entiendan esos temas, ayudar al fomento de aquellas necesidades del bien común
que no están cubiertas por la ordinaria actividad de la gente. Es una especie de plus o suplemento. En ningún caso haciendo violencia a las dinámicas espontáneas de las familias, de las personas y los grupos intermedios. Esto lo recalca, igual que el magisterio recalca de una manera muy brutal, a veces, por ejemplo, Pío XI, la obligación moral de los gobernantes de socorrer al débil, de paliar los problemas sistémicos que no están resueltos, ¿no? Pero con la misma fuerza, advierte de la profunda inmoralidad de la injerencia de los poderes públicos en áreas en las que les compete injerir. Por ejemplo, suplantar la autoridad paterna. Por ejemplo, suplantar el legítimo derecho de los padres a la educación de los hijos. Antes bien, debe ponerse en situación de subsidio a las familias, no de injerencia a las familias. Esto es la esencia de los poderes políticos, los poderes públicos en la economía. ¿Qué cabe decir con esto a cabo? Que falta, perdón, falta una enorme cantidad de investigación. Tanto en el orden de poner en claro las implicaciones racionales del magisterio de la Iglesia, como de desarrollar la teoría económica y política necesaria para acomodar esas enseñanzas. No estamos en absoluto nada cerca de tener respuestas intelectuales satisfactorias. Tenemos los elementos para tenerlas, pero no las tenemos. Se dirá, bueno, pero con lo que tenemos ya es mucho mejor que lo otro. Sí, ¿qué? Si eso no se activa, si eso no se enseña, si eso no se desarrolla, es muerto. El muerto es que es muerto. Esto es, de una manera muy sucinta, lo que, como complemento a lo anteriormente visto y como línea de conducción de las notas, me parece que debo decir. Voy a repetir, antes de devolver el micrófono al Pepe, que yo espero que si alguien quiere alguna aclaración, que seguro que hay, o comentarios, algo parecido, podemos dar una sesión de complemento. Muchas gracias. Devuelvo el micrófono.